Esto es Argentina contra Brasil. Apreciables aficionados, les habla Cristian Martidoli y me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el doctor García. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Ahora es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. Estos sí son los partidos que a uno le gustan. Son fascinantes. Dos gigantes mano a mano. La expectativa es tremenda. Se nos viene un partidazo. Muchas gracias, Cristian Martinoli y Luis García por darme esta oportunidad. Vamos a probar echarle a la cantadita, dijo acá, a la narración. Esperamos a ver si les gusta la narrada. Y vamos, es nuestra primera vez. Vamos a ver qué onda. Y vamos a tener una invitada especial. Ahí la van a conocer. Pilas, empieza el partido. Bueno, entonces el partido va a empezar. Y va a sacar Higuaín, señores, del lado de Argentina. La lleva Agüero. Y vamos a ver qué hace el equipo argentino, que no ha ganado hace mucho tiempo contra los brasileños. Ah, por cierto, aquí acaba de llegar mi compañera. Les presento a Tani Sazú, que me va a acompañar ahí con el comentario. Hola, hola, gusto de saludarlos. Vamos a ver si podemos narrar algo del partido, por lo menos chulear a los patos, ¿no? Sí, aquí vamos a ver las opiniones de las chicas en los partidos. Vamos a ver, ahorita la lleva Güero. Y ahí está el enano Tuntún de Messi. me van a linchar todos, no, son casacas mucho. Ahí va, hizo su primer tiro Messi. Julio César, sí, Fernandinho, Marcelinho, todos son niños ahí, Neymar, ahí está Pato, señores, quería hacer un tunelito, Di María, señores, la lleva, va a ser el centro, muy buen centro para Agüero, y ahora, ¡ah! ¿Qué le pasa a Agüero, señores, hombre? Julio César está ahí, ¿y qué dice Tani Sazú? ¿Cuáles son tus principales jugadores? ¿Cuáles son los que más te gustan? Hablando de fútbol y físicamente. A eso no se vale, porque el físico tiene mucho que ver ahí, pero no, esos secretos no se cuentan. A ver, díganos uno, que sea uno, el escogido ahí de todos. Bueno, pues de mis favoritos es Messi, pero no físicamente, solo cómo juega. ¿Cómo juega? Va. Y físicamente, ¿cuál de los que podemos ver ahí, que se están luciendo ahí con la camisola de Brasil y Argentina, señores? No, por ejemplo, Agüero. No te gustan los argentinos. No, ¡ala! Te estás echando encima al público de nosotros de Argentina. ¿Qué pasó? Me gustan los brasileños. ¿Los brasileños? Sí. Ah, sí. Así como quién, más o menos. A primer tiro, señores, hay un error. Hulk ahí la pierde, señores. Permitime, perdón. No me gusta Hulk. ¿No te gusta Hulk? Ah, no. Muy bien. Entonces la lleva Di María, hace el centro Di María. Ah, ahí está Hulk de nuevo, el que no le gusta aquí a nuestra amiga. Comete una falta Mascherano y la primera María, señores. Mascherano está algo sucio. Permítame, solo me voy a echar mi traguito de alcohol. No, perdón, no es alcohol, es de Lipton. Solo para la garganta. Valga la publicidad. ¿Qué me están pagando? Ahí está Garay, que ese sí no lo conozco, la verdad no lo había tomado mucho en la lica. Clemente Rodríguez, dale a la motoneta del Boca. Y va Higuaín, se
central, Higuaín. Ahí está Messi. Buen pase, señores. Qué buena jugada. Y el tiro. Reflejo de Julio César. Entonces, ¿qué? Nos vamos al primer tiro de esquina. El segundo. Un poquito perdido estoy. Un poquito nada. Un poquito. Entonces, ¿cuál jugador de Brasil? Dani Alves. Dani Alves. Me gusta Alves. ¿Por qué? ¿Por qué? Viste físicamente. Sí. Tiene buena pierna. Ahora ya vamos sabiendo, ya vamos conociendo los secretos. Es cierto, dije que de secretos no había que hablar. Sí, sí, pero ya se están soltando. Eso nos importa, ¿verdad, Mara? Eso es malo. Vamos a ver si logro escribir alguno. Entonces, otro. El nuevo centro de Messi, está atacando Argentina muy bien. Dices Gago. Gago de nuevo, Messi. Que por cierto, hoy está aquí en Guatemala. Ahorita, entre pocas horas, está jugando en nuestro glorioso estadio gigante de como 20.000 personas. No, por cierto. Sí, bueno, Mateo Flores. Lo invitaron por aquí y yo creo que por primera vez vino aquí. Por cierto, solo estamos viendo por aquí. No tenemos para la entrada. Ciertamente. Sí. No, aquí estamos en el trabajo, por ahora podrán ver que estamos trabajando. Sí, en las grabaciones. Sí, en las grabaciones. Y está Macharano, que tiene amarilla ya. Como podrán ver, el jugador tiene una. Ya su nombre está con amarillo, porque ya tiene una tarjeta. Y ahorita lleva Messi. Rápido el Messi, la verdad. Buen centro para Zabaleta y sale el portero. Y va a haber un centro y no hay portero. Ahí está tu. Ah, no, es el Marcelo, mira, el hombre de Chentío, del Real Madrid. Y de nuevo Messi en todos lados, mira, derecha, izquierda, todos desde los centros. Mira el tiro. Ah, ahí está tu Hulk. No. Clemente Rodríguez. Ah, un puche de todo. Yo creo que tienen a Brasil ahí arrinconado, señores. Hulk. Ah, hizo una de más. La motoneta está atacando Clemente Rodríguez. Dani está abajo, creo. Ahí está. Ese Thiago Silva. Guay. ¡Hala! Miren esa belleza, miren esa joya de gol. Eso merece reprise. Es sin comentarios, mejor ya no digo nada. Miren ese golazo, señores. Dejámoslo ahí. A ver el reprise. A ver. Miren esa jugada. Sí. Messi por allá, ¿ve? Messi por aquí, Messi por allá, por todos lados. Miren, ah, cómo la dominó. Lástima que no se los he visto, nunca se los viene al Real Madrid así. Es bueno. Bueno, ya mucho. Ahí está un close up a Higuaín. Para que se lo goce. ¿Qué tal está Higuaín? Pues, ¿sí se las puede? Más o menos. Bueno, te voy apuntando a Dani Alves. Sí. ¿Y Pato? Pato no lo he visto hoy. A ver, te lo vamos a buscar aquí una vez a la par en navegación. Vamos a irnos a Google y le vamos a enseñar a Pato. Mientras que el partido continúa, les vamos a enseñar aquí a mi compañera Pato. Él estaba jugando en el Milan, ma. Vamos googleando. Dice que no hay internet. A ver, mira, en casa de Herrero, cuchillo de palo. No puede ser que no tengamos internet ahorita aquí. Vamos a googlear en otra cosa. Entonces el partido está por un lado, porque estamos hablando de Pato ahorita. Para ver cómo lo calificas. Pato, ¿por qué no? Ahí está Pato, mira. No te gusta Pato. No. ¿No te gusta Pato? No me gusta Pato. Ahí está, pues. No me gusta. ¿Y qué? Ya empataron, ven, ni cuenta me di. Ronaldinho, vuelve Ronaldinho. Vamos a ver el reprise porque no lo vimos, por estar ahí viendo a tu compañero Pato. Ah, sí, buen centro, ¿eh? Habilitó Ronaldinho y la clásica finta, ¿eh? Sí, golazo. 1-1 el partido, es que es un clásico, ¿ves? Visto que es un super clásico de todos lados, ya sea en mi computadora, en el play, en la verdad, de todos lados, es un clásico. Bueno, entonces es 1-1. ¿Te ponemos a Ronaldinho aquí para que me merezca? No, ese sí ya lo vi bien y no me gusta. El número jugador, me gusta su juego, pero él no me gusta. ¡El tiro! Sí, Higuaín, está chucho. En el centro. Va que está emocionado, es que qué golón. Sí. Como que va a ir para el video de los mejores goles.
y estamos en el Allianz Arena, en el estadio del Bayern München. ¿Ya te vas a competir ahora en el Bayern conmigo, va? Sí. ¿Ya que sí? Sí, me gusta. Sí. Está Zabaleta, Fernández, ese no lo conozco. Está algo lento. Y Carnillón, mira. Está Messi, señores, se nota la diferencia de la velocidad. De pierna. Sí. La velocidad. El tamaño de pierna. Al hueso le dieron, mira. En el puro. Ya no lo mandaron lesionado para Guatemala. Sí. Vamos a jugar unos 20 minutos de aquí. Seguramente. Ahí está Neymar, ve, en la nueva adquisición de del Barcelona. Neymar y sus peinados. De Barcelona fue, ¿no? Sí. Entonces. Se te fue a tu Barcelona, querido. Ahí está Messi, señores. Messi, Messi, la pulco. No logra hacer una Messi. No la ha hecho, ¿eh? No. Ahí va. La pulca, señores, se mete. Hasta la cocina se metió. Se ya quiere hacer el almuerzo. Exacto. Va a hacer pato al horno. Cabal va a hacer pato al horno. Ahí está Pato, hablando de Pato, ¿eh? Mira. Fernandinho. Todos son niños ahí. Ah, lento Fernandinho. Ah, qué buen pase. ¡Ah! ¡Pato se queda solo! ¡Uf! ¡Claro que es meter Ronaldinho! Está miqueando Argentina con Romero, no hay ni qué hacer. Se tiró de clavado en casi la cocina vacía. Casi se le echa de palomita. Higuaín al ataque. Higuaín está inspirado, mira. Di María, qué buen centro. ¡Messi! ¡Va! ¡Messi! ¡Messi! ¡Solo! ¡Ah! Se la tragó. ¡El Agüero! ¡Tiro de Agüero! ¡Golazo! ¡Ay, no puede! ¡Golazo! Un asasazo, 2-1. No me gusta ese partido. ¿No te gustó? No, yo sé que va a decir. Espero. Todavía les queda tiempo. Sí, obviamente. Entonces vamos a echarle un close-up a Agüero. Para que nos mires. ¿Querés que me guste un argentino, verdad? No, es que estoy hablando de los principales, los que están así, principales. Los que están pegando en el partido hoy, ahorita. Él echó gol. No puede ser, también se nos fue en internet. No puede ser, ¿qué nos pasa, hombre? Espérense que nos van a dejar sin chances porque nos cayó todo el internet. Ahí está. ¿Te gusta la buena? No. ¿Y entonces? Solo Alves va punteando. Creo que soy de gusto exigente. Ya se nos acabó el primer tiempo y no somos ni cuenta. Nos dimos, no, mira, pues. Claro. No, ya no voy a venir a visitarte porque te quito la atención. Hombre, aquí todas nuestras compañeras están esperando la ansiada. Ansiada tu visita para la segunda. La segunda, no, tercera. La segunda. Bueno. Entonces vamos. Sí, segunda. No, pero como nos vas a acompañar en The Last of Us, entonces vas a ser la segunda voz de Eli. Entonces el partido ahorita, Ronaldinho. El Cherano se tiene que cuidar. Entonces, ¿a quién ponemos? Fernández. Ahí te va a salir el potrillo. Ya, aquí se nos está saliendo del fútbol, señores. Ya no tiene nada que ver. Pero la novia de Fernández está bien, mira. Ya nos gustó. Bueno, el tiro de María. El tiro. Gol. Agüero. 3-1. Entonces, mira. Y mis elecciones de pasando. Es que Brasil está jugando mal últimamente, yo siempre lo he dicho, esto lo he estado diciendo. No me gusta eso, esa que se lo dije. Fernández de Argentina. Es que buscaba Fernández, pero no debería. Neto, ¿cómo se llama? Neto Alves. Bueno, entonces vamos a ir con el partido, muchachos, porque nos desviamos ahí la atención. Ya 3-1, creo que ya va a estar difícil que se lo quiten, no sabe cuánto tiempo va. Saca Pato, Ronaldinho va a tener que hacer, minuto 51, 3-1. Y se hace un cambio ahí. Ronaldinho la está perdiendo, Argentina recuperando con Clemente. Garay. Ese F Canal es el que estaba buscando, ¿no? Y Gago. ¿No te gusta Gago? No lo he visto. Ahí va Messi, mira, Messi está bien bloqueado, no ha hecho mucho. Bueno, fue el que hizo el primer centro. Sí. Ahí está Marcelo. Fernández.
un error de Fernández, Pato se viene solo, solo, solo Pato. Hizo una jugada, qué buena, deja Hulk, Hulk, Hulk. Falla Hulk, señores. Estaba solo. Y viene Messi, contraataque. Se viene. Ah, un buen centro. David Luiz, el hombre del Chelsea, creo yo. Fernandinho. Un centro para Pato. Falla, 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 falla. Todos ahí. Romero la tiene. Cherano. Agüero. Higuaín. Pedro Higuaín. Eso hace que Pato esté solo. Pato, 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 Pato. Pato, cool. 3-2 y va a traer la pelota. Todavía hay tiempo para un 3. Para el empate, señores. Viene Pato. ¿Me contaste eso? ¿Ese es? Sí, creo que les contaste. No pasa la prueba. Gago tiene ojos bonitos. Tiene bonita barbilla. Pero cuando se ríe ya. Cuando se ríe ya no. No, ya no. Todavía ganando Alves para ti. Así que, cuerpo sí. Así que ya saben, raza, hay que parecerse a Alves. Y ya se viene un cambio. Vamos a ver quién, cuál será el cambio, el cambio, el cambio. Ya de buscar a, ya de Dani Alves te paraste a buscando ahí a cómo se llama este, a este Juego de Tronos. No, ese es otro tema muy diferente. Acá el Drogo. No me estoy descubriendo mis secretos, por favor. Bueno, ahora ya saben los secretos. ¿Creen que puede ser a Dani Alves o acá el Drogo? Para el que ha visto Juego de Tronos. Bueno, entonces 3-2. Higuaín va a sacar. Minuto 61. Todavía queda tiempo. El gorro parecido a Tumbia. Parecía a Tanizazú. Misazú se llama algo así. Gago. Copias no querés. Aquí son originales. Está Messi. Viene por el cuarto. Zabaleta. Zabaleta, Zabaleta. Centro. Ese es Sandro. Está sacando agua del pozo. Pato la para, pero la pierde. Fernández. Agüero. Higuaín, Higuaín, Higuaín. Se encarameló. Ese término no lo había escuchado antes, me parece interesante. Entonces Gago, Messi, señores, Messi, 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 Higuaín. Ay, y eso para atrás, Higuaín, y todo para atrás. Se hace una confusión aquí, nadie sabe quién tiene la pelota. Messi, Messi, solo, solo. Ah, lo cubre muy bien y va de regreso. Gago. Gago, Gago, Gago. Tienen ángulo para tirar. No tienen nada, ahorita están perdidos. Domina Brasil y se viene Pato de nuevo solo, pero Pato está solo. Pato, Pato, Pato. Ahí está el potrillo Fernández. Ya lo bautizamos. Agüero y se nos fue la imagen, señores, señores. Un ratito perdimos ahí la imagen. Pero ya estamos de vuelta. Ronaldinho, Ronaldinho, solo, solo. Le hizo el tunelito. Qué jugada, señores. Y viene por el empate. Logró un. Yo pensé que había empatado Romero, se le echó, pero de película. Miren esa jugada. Por un pelito de rana calva. Ahí la quería echar donde los topos hacen su madriguera. Tiro. 34 minutos, ya se va a acabar, señores, y el empate no se ve. Y sigue acosando Brasil, la Argentina ya está. Ya están cansados, piden un cambio, pero no se ve. Ronaldinho, Marcelo, nada, uy, hizo el pase del simio, dice ese Romero. Colgándose. Sí. Ah, no, fuera estaba el lugar. Marcando fuera de lugar. El lugar, ves, está Romero. Con todo el mocho Romero sacándola de ahí. Y Agüero, Agüero, ah, quería sorprender a Agüero, pero le faltó un poquito más de mocho. Con leche no desayunó. Ahí está Tomero, Mero, mira. Dani Alves, mira. Sandro, 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 qué buen pase para Hulk. Se nos puso verde, señores. Verde la están viendo los de Brasil. Y Higuaín, Messi, hoy sí los va a tocar Messi, mira. No, muchos para él, es que hay muchos.
David Luiz, el hombre del Chelsea de nuevo. ¡Qué buen centro! ¡Uf! Zabaleta paró. ¡Gago, gago, gago! Por cierto, de una vez les invitamos al... El lunes empezamos a subir videos de The Last of Us. Y... vamos a ver cómo les hacemos el comentario especial. Fuera de la trama. En versión especial. Como solo el Solid Clan lo puede hacer. ¿Y eso qué? Una falta. Estaba Messi, mira. Pilas, estaba Messi ahí, la pila. Minuto 82, y yo creo que esto ya, el arroz ya se coció y los peces ya se vendieron. Ronaldinho sigue perdiendo. Sandro, de verdad que le hicieron un cambio, ahora metió a Cacao, alguien ya no está jugando esto ahí. Sandro. Golazo. Golazazazo. Y el empate, 3-3, tenía que ser el clásico. No se austera Sandro. Se ve interesante. ¿A Sandro? Sí. Ah, búscatelo ahí, pues. A ver qué calificación lleva Sandro. Le quita el hueso a Daniel, ¿no? No sé, vamos a ver. Vamos a ver qué opina. No. A ver, ¿sabes? ¿Te quedas con Daniel? Sí. Bueno, al rato vamos a hacer otro partido donde estamos jugando con otras selecciones y vamos a ver quién, porque ahorita por el momento creo que Dani Alves. O Higuita, ¿no? ¡No! Ahí viene Garay. Y esto está 3-3, no vamos a ir a tiempo extra. Si no es que Higuaín ahí se echa una fumada. No. El agüero no puede ser, agüero. Los clavó. Los clavó. Jugador del partido, agüero. Sí. Tres goles. Nada pasado. Pasado, ¿eh? Definitivamente ese es el partido de agüero. Entonces, ¿cuál crees que narremos a la próxima? Cuando me vas a visitar aquí a la cabina. ¿Qué partido se te ocurre? ¿Champion, Mundial o alguno que se te ocurra? Hasta que ya se nos va a acabar el partido. Para la próxima. No sé. Me gustaría uno donde esté la Juve. ¿La Juve? Vamos a armar uno de la Champion de la Juve contra quién. ¿Real Madrid o Barcelona? Contra Barcelona. Va. Seguir buscando a tu Daniel, va ahí la llave. Va, vamos a armar ese partido a la próxima, muchachos. Y ahí los vidrios, pilas. Alex. Estoy así en la casa de mi hija. Casi me da María, que no terminó la jugada. Fíjate, Juan, pues se abusa de su fuerza, va. Que como está verde ya. Sí, no, seguramente con ese resultado tendremos que tener. Ya pueden empatar. Ya, ¿será que con que empata? No. No, ya 89. A menos que le den minutos extra. Sí, le den un cachito. El árbitro lo compramos. En el 89 pitamos. Un minuto de cero. El último. Entonces, ahí los vidrios, ya se va a acabar esta banda, muchachos. Y el empate. No, se cambiaron. El árbitro se tomaría. Ahí está. Hoy sí, se acabó. 4-3. Entonces el próximo, hoy nos miramos con la Vecchia Señora contra Barcelona. Ah, está mi trofeo, me dieron, mira. Era Alex.